lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto. Bien, continuamos en Código Banfield, tercer bloque. Y ahí veíamos las imágenes de la entrega de los Olimpia, la fiesta más grande que tiene el deporte argentino, que fue realizada en el día de ayer en Berazategui. Se entregaron los premios que, bueno, finalmente coronaron como Olimpia de Oro a Juan Carlos Curuchet. Pérez. Exactamente, la dupla Curuchet Pérez, que se quedaron con el oro no solamente en los Juegos Olímpicos, sino también el reconocimiento por el Círculo de Periodistas Deportivos. ¿Creíste que hayamos ido a las Olimpias? Sí, sí, no? La verdad que muy, muy bueno, la verdad que una fiesta muy buena, muy bien organizada, y la verdad que ha sido un lujo estar ahí. Y por eso lo queremos compartir con ustedes, pero también porque Banfield está inmerso en esta noticia que te estamos mostrando también en estas imágenes, que lo vamos a estar viendo después, porque Sebastián Melchiori estuvo nominado en la terna de Gimnasia Artística, así que vamos a estar mostrando después las imágenes de lo que pasó con él. Tenemos un invitado, se ha sumado gente aquí en el programa, nos vino a visitar Juan Carlos Estigliano, integrante de la subcomisión de socios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. Bueno, acá vino a visitar y comentar un poco las actividades de la subcomisión. Sos uno de los pocos que se largó de la tele, del partido, de Boca Tigre, y te viniste para acá. Sí, la verdad, yo soy sincero, no me interesó si el campeón Boca o Tigre, me dedico a Banfield nada más. Así que bueno, acá con ustedes, compartiendo. Exactamente, y que te dedicas a Banfield no quedan dudas, porque están haciendo una movida que nosotros ya hemos adelantado algo en el programa pasado, que fue esta entrega de las camisetitas, ¿no? Para los chicos. Se hizo ayer la entrega de juguetes en Hospital Gandulfo, camisetas, golosinas, y en dos hogares más, en el Proban y en el Ceres. Y en el día de hoy estuvo Papá Noel en la sede del club recibiendo cartas, y Papá Noel le regala también camisetas de Banfield, golosinas, juguetes, de todo un poco, y bueno, pasando un momento alegre con los chicos, y bueno, esperemos que se vuelva a repetir todos los años. Contame cuál fue la respuesta de la gente, cómo tomó esto. Bien, bien, en total hemos entregado casi 200 regalos, así que era para socios, no socios, no se discriminaba. Lo principal era dar mística, que todo el mundo tenga algo de Banfield, que se lleve una camiseta de Banfield. Los colores. Y bueno, así que los colores estuvieron por toda la ciudad, porque después andábamos por la ciudad y iban las familias con las camisetas de Banfield. Y bueno, siguiendo, y esperemos seguir haciendo cosas como estas. ¿Mañana siguen con los regalos o reciben solamente cartas? No, mañana ya no, está descanso para poner en la sede. Lo que sí, ya estamos trabajando para el tema de Reyes y el cumpleaños del club. Perfecto. Leo, pregunta cómo salió el partido. ¿Cómo salió el partido? ¿Tenemos la voz del estadio? Final. Informa la voz del estadio. Final en la Avellaneda. Triunfo de Tigre sobre el conjunto de Boca Juniors 1-0, que hace que el equipo de la Rivera se consagre campeón. Bien, bueno, Boca campeón, señores. Boca campeón. Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino, así que bueno, felicitaciones al club Atlético Boca Juniors, porque bueno, ha sido justo ganador y nuevamente campeón. Así que bueno, entonces, ¿qué hay preparado para Reyes, o lo están recién empezando no, Reyes a modelar? Lo estamos organizando, va a ser muy parecido a lo de Papá Noel, y más que nada estamos enfocados en el cumpleaños del club. Bien. El 21 de enero, hacerlo con la sede social, cambiarle un poco el tema de las sorpresas, que no sea siempre lo mismo que juegos artificiales o un conjunto, cambiarle, agregar algo más, que el socio se lleve algún recuerdo, y bueno, esperemos hacer eso. Y está también como idea de festejarlo durante todo el año, hacer algún evento más para que se siga festejando, como es 21 de enero, la gente está de vacaciones y todo eso, que tenga la oportunidad de seguir participando en los festejos. Me parece que a nivel institucional es lo que se plantea, ¿no? Por lo menos en la última reunión de comisión se habló del tema para que sean varios festejos, ¿no? Claro, la idea es hacer dos o tres festejos más durante el año, o sea partido, o sea un evento. Y por el lado de la subcomisión, tratar de hacer una cena o algo con algún jugador que esté actual o que haya pasado en algún momento por el club, en algún lugar de la ciudad, para que siempre esté activa la subcomisión con el socio. ¿Y como para renovar el cumpleaños de Banfield, sería el día 21? El 21. El 20 para 20 a las 12. Esperando el 21. Exactamente. Bárbaro. Para la gente que está escuchando en este momento, si quisiera enganchar por el tema de las actividades o todo lo que están organizando, ¿cómo tendría que ser para poder comunicarse con ustedes? Que se acerquen al club, a la sede social, o llamen, que pronto si estamos, y se acerquen. Nosotros, como decimos siempre, invitamos al socio que participe, que trabaje por el club, sacando la parte política, sacando las agrupaciones, que se sume, que estamos trabajando para el club sea más grande y que el socio tenga más comodidades. Bueno,
Bueno, nosotros también invitamos a la gente aquí también a participar y cualquier información, cualquier pregunta que quieras hacer con respecto a la subcomisión de socios, cómo participar, puedes comunicarte también con nosotros y te damos los teléfonos 4240-5275-5347. También puedes dejarnos los mensajes y acordate que participás por el sorteo.